Hola, hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, ¿se escucha? Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Esta jornada. Bueno, aún nos faltan, ¿verdad? Unos cuantos. Vamos a darles un minutito más para que se incorporen. Mientras les voy a compartir el archivo que vamos a utilizar. Vaya, muy bien, voy a ir pasando lista, ¿verdad? Porque ya veo que sí, ya estamos un poco más, ya hay más dentro del grupo. Bien. Elisa Argueta, Doris Elisa, Erika Mabel. Presente. Gracias. Luz Esmeralda. Gloria Marina. Isaías. Presente. Gracias, Isaías. Isaías Santana.
Iván Vladimir Portillo, José Luis Cortés, Presente. gracias, José Luis Cortés, José Vladimir Ramos, Lilian Presente. Marina, gracias, Lilian, Lizeth Marisol. Presente, yo, Lilian. Ahorita. Elizabeth Marisol, María Catalina de León, Presente. Graciela, Rocío Beatriz, Presente. Presente. Rocío, Sonia Yanira, Teresa. Presente. Teresa. Okay. Presente. Ahí está. Muy bien. Ahorita acá le asigno la asistencia. Rocío también. Muy bien. Bien, ahí les compartí el archivo. Por favor, lo checan, ¿verdad? Vamos a revisar, ¿verdad? Ya lo que sería, es lo que sería la sección, ¿verdad? Número 4, que está estructurada, ¿verdad? Acorde al nivel que ustedes están trabajando. Y vamos a ver un tema, ¿verdad? Bastante interesante que está enfocado a lo que es la parte de tablas dinámicas. Un tema, pues, que es un poquitito extenso, ¿verdad? Aquí, pues, lo voy a introducir, ¿verdad? Y, pues, si ustedes se han fijado, ah, ok, José Luis, gracias. Si ustedes se han fijado en lo que es el avance, ¿verdad? O la estructura de los temas, pues, está nivel 1, nivel 2, es decir, tablas 1, tablas 2, es decir, que mañana vamos a continuar con la misma temática para profundizar un poco más y realizar, pues, diversos ejercicios acorde a lo que es el tema, ¿verdad? Enfocado a la parte de tablas dinámicas. Bien, voy a compartir, ¿verdad?, el archivo con el cual pues vamos a revisar los objetivos de la sesión, ¿verdad? Y pues prácticamente ya estamos en la sección número 4, ¿verdad? Ya nuestra cuarta semana. El tiempo pasa súper rápido, ¿verdad? Y pues en cada una de las sesiones hemos ido avanzando, ampliando pues los temas, ¿verdad? A mí me gusta mucho, pues, que ustedes, pues, como participantes, como alumnos, pues, también, ¿verdad? Vayan desarrollando a la par mía los ejercicios, ¿verdad? Porque a veces solamente estar de oyente, ¿verdad? Y no verificar en el momento, ¿verdad? Ciertas acciones que se realizan, después, ¿verdad? A veces vienen dudas. Y pues, lo mejor, ¿verdad? De todo es la participación de ustedes, ¿verdad? Que experimenten, que verifiquen, que hagan pruebas, ¿verdad? Y pues, sobre todo, que pregunten. La participación es bastante importante y de esa manera, pues, vamos avanzando más y más en cada uno de los temas. Y pues, ya estamos, señores, en la sesión número 16. Bien, en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer uso de lo que es la temática enfocada a tablas dinámicas, ¿verdad? Y vamos a verificar la diferencia que hay entre una tabla normal y una tabla dinámica, mediante los pasos para la creación de las mismas, ¿verdad? Vamos a crear ejemplos de cómo se elaboran las tablas dinámicas, la función que esto tiene, ¿verdad? Y pues cómo nos pueden facilitar la creación de resúmenes de datos de una manera más instantánea, de una manera más inmediata, más rápida, para presentar, ¿verdad?, una información pues como más exacta en sí. A veces cuando nosotros tenemos una base de datos, una tabla, ¿verdad? Es decir, ver la información solo en columnas, solo en filas, máxime si es una planilla de pagos, un estado de cuenta, ¿verdad? Donde hay información, pues, en resumen, o hay una información, pues, que va en columnas,
poder identificar ciertos datos de una manera específica muchas veces se complica por la secuencia que tiene toda la información dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra base de datos normal. Ahora, cuando nosotros creamos una tabla dinámica, como su nombre lo dice, es dinámica. Me permite mover campos, me permite colocar los registros, perdón, los campos que tengo dentro de mi tabla en los lugares donde yo deseo y el resumen o el resultado, pues, se vuelve bastante interesante porque yo puedo ver la información desde otra perspectiva, no de manera columnar como siempre lo vemos, ¿sí? Columnas, 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 es decir, el código, el nombre, la venta de enero, el porcentaje, la ganancia, la venta mayor, etcétera, sino que yo la puedo trabajar desde otra perspectiva, poder visualizar ciertos datos de una forma más específica, y eso es lo que vamos a aprender ahora. En sí, ¿verdad? Una tabla dinámica consiste en el resumen, ¿sí? Lo que he mencionado, resumir datos, resumir información mediante un conjunto de datos. Ahora bien, dentro de ese resumen, yo debo de tomar en cuenta varios criterios que pueden ser agrupados, que pueden ser representados como una tabla de doble entrada. Y esto, pues, nos va a facilitar a nosotros interpretar la información de diversas maneras. Ahora, ¿por qué se le conoce como dinámica? ¿Por qué es dinámica? Bueno, porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, ir obteniendo diferentes promedios, ir obteniendo, qué sé yo, valores máximos o valores mínimos. Algo interesante también, filtrar datos, cambiando la presentación de los datos y visualizando no los datos de origen. Ojo con ello. O sea, ya cuando visualizo o interpreto la información desde otra manera, ya no voy a visualizar los datos de origen. Ya voy a visualizar ya una tabla más en resumen. ¿Sí? Un informe más diferente. ¿Cómo se crea entonces? En primer lugar, ¿verdad? Si yo tengo una tabla, tengo una base de datos como las que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver, voy a seleccionar mi tabla. En el menú insertar vamos a encontrar ya sea tablas dinámicas recomendadas. Excel es bondadoso en ese sentido, ¿verdad? Porque nos ofrece diversidad de tablas o nos sugiere diversidad de tablas, resúmenes de información. ¿Ya? Y eso pues lo vamos a encontrar acá, en tablas dinámicas recomendadas. Ahora bien, es importante seleccionar los datos que yo voy a incluir dentro de esa tabla dinámica, ya sea una tabla o un rango. O en caso de que yo tenga una tabla fuera de mi archivo, ¿verdad? Puedo utilice una fuente de datos externa. Ahora bien, debo de especificar en qué área o en qué lugar voy a colocar mi tabla, ya sea dentro de la misma hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Es decir, si yo tengo mi base de datos en la hoja 1, yo puedo crear la tabla en la hoja 2. ¿Sí? Debo de especificar la ubicación. ¿Sí? Si la quiero, ¿verdad?, en una hoja de cálculo existente, debo de especificar la ubicación. ¿Sí? Ya puedo hacer clic en la celda y ahí se va a desplegar mi tabla dinámica. Si la quiero en una hoja nueva, pues yo establezco en cuál. Muy bien. Cuando nosotros creamos la tabla, si no seleccionamos de las tablas que Excel me ofrece, yo puedo establecer, ¿verdad? O se crea, en todo caso, la tabla dinámica en blanco. Esta tabla dinámica en blanco me va a permitir que yo vaya seleccionando los datos desde cero, que organice en qué espacio van a ir los campos enfocados al área de filas y cuáles van a ser los campos que van a ir enfocados al área de columnas. ¿Cuáles van a ser los campos que se van a colocar en el área de cálculos?
casi siempre, ¿verdad? O es normativa que en la sección de cálculos yo voy a colocar aquellos campos que tienen que ver con valores numéricos, ¿verdad? No puedo poner un código, no puedo poner un ID, no puedo poner el nombre o la descripción del producto, sino que siempre voy a incluir datos numéricos. Muy bien, vamos a ver entonces el ejemplo. Espero que ya hayan descargado el archivo que les compartí. Tiene dos bases de datos que nos van a servir. Ahí tenemos dinámica 1 y dinámica 2. Ahí la voy a compartir en este momento. Muy bien. ¿Tienen el archivo? ¿Me confirman, por favor? Sí, Lee. Muy bien. Me interesa, ¿verdad?, que lo vayan haciendo, que lo vayan practicando, ¿verdad? Realmente no es tan difícil, pero muchas veces, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, es bien lo piden, ¿verdad?, trabajarlo, porque es de bastante utilidad, sobre todo para resumir los datos. Aquí, pues, nosotros visualizamos, ¿verdad?, la empresa, los meses, los diversos montos, hay categorías, hay sucursales, hay años. Entonces, yo voy a definir qué datos son los que van a ser partícipes, ¿verdad?, dentro de esa tabla dinámica. Bien. Entonces, no es lo mismo aquí, ¿verdad?, porque los registros, bueno, sí, son algunos, ¿verdad?, no son muchos, se logra visualizar la información. Pero, por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿verdad? Mire, hay que crear una tabla dinámica por vendedor. Sí, vamos a crear un resumen de cada uno de los vendedores, ¿verdad? Para visualizar la empresa a la que pertenece y los montos totales. Ya un resumen, ¿verdad? Pero solamente quiero visualizar eso. Los vendedores, la empresa y el total de montos o los montos que ellos pues manejan en sus ventas. Entonces, si yo quiero tener ese resumen de esta tabla macro, ¿verdad? Y extraer, porque eso es lo que voy a lograr con la tabla dinámica, extraer de esta base de datos para crear un resumen nuevo, entonces vamos a incorporar en el menú insertar. Si usted observa al lado izquierdo, tengo dos. Tabla dinámica. Dice, permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Ahora, información. Dice, puede hacer clic en el valor para ver los detalles. Bien, entonces me permite resumir fácilmente los datos. ¿Qué hace el otro botoncito? Ah, mire, aquí le recomendamos algunas tablas dinámicas que usted puede crear para resumir sus datos de una manera, pues, un poco más compleja. Al hacer clic en este botón, en el segundo, si usted cliquea, vea, mire, aquí ya hay algunas tablas dinámicas que Excel le ofrece. Si usted observa, tenemos la suma del monto por sucursal con el total de los montos. Todas las sucursales, mire, esta sería ya una tabla dinámica. En la segunda, me está mostrando un monto por vendedores, que más o menos, ¿verdad?, a la que yo le estaba mencionando hace un instante. Lo único que aquí no visualizamos, la empresa a la cual pertenece el vendedor. Veamos la siguiente, una tabla dinámica de empresa por vendedor. ¿Sí? Ah, veamos la otra. Una tabla dinámica que sume las categorías, suma de año por categoría, ¿verdad? Donde se muestran las empresas con la suma de los años. Bien. En este caso, ¿verdad? Por ahorita no voy a seleccionar ninguna de estas. Voy a hacer cancelar.
Vea que automáticamente me aparecía la línea punteada alrededor, ¿verdad? Seleccionando o absorbiendo la base de datos. Me voy a ir al primero. Insertar una tabla. Ok. Por default, Excel me selecciona de una sola vez la base de datos. La absorbe. ¿Sí? Ahora, siempre es importante hacer una revisión que esté seleccionada toda la tabla, desde A2 hasta G25. Ahí ya está seleccionada. Aquí estoy, ¿verdad?, en la primera parte de la selección de la tabla o selección del rango. ¿Sí? Ya estoy acá. Ahora me dice, no voy a activar, utilice una fuente de datos externa porque no tengo nada afuera. Bien. ¿A dónde quiere colocar la tabla, el informe de tabla dinámica, ¿verdad? A veces también así se le llama, informe de tabla dinámica. ¿En una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente? En este momento voy a crearla en la misma hoja de cálculo, porque así pues nosotros podemos comparar, visualizar todos los datos en la tabla de manera normal a visualizar un resumen de la información, a visualizar solamente datos específicos. Bien, voy a seleccionar entonces hoja de cálculo existente. Me vengo acá. Voy a hacer clic acá en hoja de cálculo existente y voy a especificar la ubicación. Mire, ¿a dónde queda la tabla dinámica? Bueno, me voy a mover acá al lado derecho. Me voy a mover al lado derecho y la quiero acá. En J5. En J5. Ahí. ¿Es necesario, Denise, es necesario seleccionar toda un área? Pues no, con solamente hacer un clic en una celda, ya pues puedo seleccionar. Ya la alternativa, la opción, ¿verdad? Ya asume que en ese espacio va a ser ubicada la tabla. Bien, hacemos clic en aceptar. Ok, bien. Ahora, en este espacio, sí, en este espacio, Excel me muestra todos los campos de la tabla. Mire, ¿a qué se refiere esto de campos? Bueno, todas las bases de datos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, y estos son conceptos que nosotros, pues, como usuarios de Excel, como administradores de bases de datos, administradores de tablas, tenemos que estar bien seguros que una tabla se compone de campos y registros. ¿Sí? Todas las tablas que nosotros hemos hecho, ¿verdad? O con las que trabajamos, ya sea una planilla de pagos, un inventario, un control de notas, una tablita, por muy sencilla que sea, ¿sí? Siempre, ¿verdad? Está compuesta por campos y registros. ¿Cuáles son los campos, Denise? Bueno, los campos son cada una de las etiquetas. Los campos, ¿verdad? Son cada una de las etiquetas o valores que se determinan en la parte de las columnas. El mes, el monto, la categoría, la sucursal, el año, el vendedor. ¿Sí? Estas etiquetas son identificadas como campos. Si usted observa al lado derecho, aquí ya me los muestra. El campo empresa, el campo mes, ¿sí? Que es a partir de donde comienza la tabla. El campo monto, el campo sucursal, el campo año, el campo vendedor. Todos estos son campos. Ahora, los registros dentro de una tabla o una base de datos es cada una de la información que podemos identificar en el área de filas, ¿sí? 3M, el mes de abril, 2500, comercio. Aaron Sosa, Avasa, Acredesco DRL, American Children, Paradise, Banco Agrícola, Banco Agromercantil, etc. Todos esos se les conocen como registros. Cada una de la información que está almacenada dentro de mi tabla, dentro de mi base de datos, se le conoce como registros. Muy bien.
Ahora, en esta parte, ¿verdad? Está compuesta por la sección en donde yo voy a comenzar a mover mis campos para ubicarlos, tanto en el área de filtros, en el área de columnas, en el área de filas o en el área de valores. ¿Sí? Aquí usted como usuario, ¿verdad?, va a dominar. Es usted quien decide la ubicación en la cual va a colocar cada uno de los campos. Y va a poder ir visualizando, en ese momento va a poder ir visualizando y va a ir viendo, ¿verdad?, cómo se van a ir presentando los datos. Va a tener la alternativa de poder hacer también ciertos cambios en caso de que no se satisfaga, ¿verdad?, el resultado obtenido. Bien, por ejemplo, mencionábamos hace un momento, ¿verdad?, el tipo de tabla que yo quería. Que se muestren las empresas, que se muestren las categorías y mencionamos... No, en la empresa, los vendedores y los montos, ¿verdad? Quiero una tabla dinámica que me muestre por empresa, ¿sí? Entonces vamos a visualizar. Si es por empresa, ¿verdad? Voy a hacer un clic en empresa y aquí ya tengo la empresa en el área de filas, ¿sí? Necesito ver los montos. Como los montos es una columna donde se están administrando valores numéricos, voy a llevarla al área de valores. Este es un punto bien importante, colocar acá los valores numéricos. Y vamos a ver, voy a ver si coloco los vendedores en el área de columnas, acá. Bien, si yo me muevo acá al lado derecho, mire, aquí se está visualizando ya mi tabla dinámica. Aquí se está visualizando ya, mire. Se están visualizando todos las empresas con los respectivos vendedores, pero realmente quizás no me convence de esta manera. Voy a mover, voy a colocar empresa al área de filtros. Voy a colocar los vendedores en la sección de filas. Aquí ya va cambiando, mire. Aquí ya va cambiando. ¿Por qué razón? Porque como aquí vea, ya no me aparecen de manera detallada empleado por empleado. Tengo acá todas las empresas. Por ejemplo, yo quiero resumir que solamente se vea lo de Banco Promérica. Ah, bueno, en el Banco Promérica solamente Juan Madrid, ¿verdad?, tiene un monto de $1,000. Voy a ver otro. Bueno, vamos a ver qué sucede con American Children Paradise. Aceptar. Sí, bueno, en American Children Paradise tenemos a Ariel Vázquez, que ha tenido un monto de $2,000. Esto es en cuanto a las empresas. Sí, estoy resumiendo la información. Ahora, puedo hacer un clic acá y seleccionar todas. Entonces, aquí se presentan, ¿verdad?, todos los vendedores, todos los vendedores, ¿verdad?, que están con sus respectivos montos. Vamos a ver. Vean de que, mire, pero ¿por qué les aparecen tan poquitos vendedores? Aquí es el resumen. ¿Sí? Ariel Vázquez. Está repetido, mire. Ariel Vázquez, ¿verdad?, está tanto en 3M como también está en All American Tours y en American Children Paradise. Pero aquí me está presentando el total de los montos enfocados a las tres empresas. ¿Dudas o inquietudes? Este es un ejemplo de una de tantas tablas dinámicas que yo puedo crear. ¿Sí? Ahora, aquí pues todo va a depender del análisis, del enfoque que yo le dé.
Vea de que aquí en esta parte es usted, el dueño, quien va a mover. Por eso es que se le llama dinámica. Porque usted tiene la libertad, ¿verdad? De mover campos al área de filtros, mover campos al área de columnas, mover campos a la sección de filas. Aquí me está presentando la sumatoria. La sumatoria de los montos de todas las empresas. ¿Pero por qué de todas las empresas? ¿Dónde dice de todas las empresas? Aquí está, miren. Acá. Todas. Mire, y si pasamos mejor, los vendedores a los filtros, bueno, hagamos ese cambio entonces. Voy a pasar entonces acá. Voy a quitar acá vendedores y en la empresa la voy a pasar a filas. Ahí está. Y vamos a pasar los vendedores al área de filtros. ¿Ya? Aquí están todos los vendedores. ¿Sí? Aquí dice vendedor todos. Ah, muy bien. Solamente cuento con 4 vendedores. Vamos a ver, Alexandra Bonilla. Aceptar. Ah, mire, aquí se ve desde otra perspectiva. En aquella tuve que ir a revisar a Ariel Vázquez a cuáles empresas pertenecía. Que estaba en 3M, dijimos. ¿Sí? En 3M, en American Children y en, ¿qué? En Banco Agrícola, parece. Pero acá, sí, ya veo más detallado el vendedor y a las empresas a las cuales está asociado. O a las cuales, pues, depende, ¿verdad? O tiene, pues, ahí sus negocios. Alexandra Bonilla. Lo estoy haciendo en forma de filtro. Las tablas dinámicas, ¿verdad? Incluyen filtros, diversas funciones estadísticas que ya, pues, se han venido trabajando. Aquí, pues, me está detallando un total. El total, por ejemplo, estoy viendo a Alexandra Bonilla, que ella, pues, pertenece a la empresa ABT Associates. Si yo busco acá a Alexandra, aquí está Alexandra Bonilla, en la fila 6. Ah, aquí está, ¿ve? Ajá, tiene un monto de $500. Si yo lo visualizo acá, ajá, aquí está el monto respectivo a la empresa a la cual pertenece. Como también me está mostrando un total. Una vez yo me ubique en el espacio de la tabla dinámica, se activa automáticamente el panel de campos de la tabla. Se activa al lado derecho. Si yo hago clic acá afuera, se desactiva. Si usted observa acá total general, mire, pero ¿en qué momento? Yo no he pedido el total general. Claro que sí. Sí, este él lo emite automáticamente. Vea que todos los montos, el campo montos, fue colocado en el área de valores. Bien, ¿dudas o inquietudes ahorita? Vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Esta verdad aquí me va a quedar. Aquí la tengo. Vamos a hacer otro ejemplo acá mismo. Nos vamos nuevamente a insertar tablas. Seleccionemos un rango, ¿verdad? Vamos a hacer acá un clic. Y voy a seleccionar mi tabla dinámica, mi base de datos. Bien, ¿a dónde quiero la tabla? ¿En una hoja nueva o en la hoja de cálculo existente? La voy a dejar siempre en la misma hoja de cálculo existente y la vamos a poner en la hoja, sí, ahí en la hoja 3, en la hoja número 3. Bien, aceptar. Veamos, ¿qué tipo de tabla?
vamos a seleccionar. Bien, me voy a enfocar ahora en las sucursales. Miren, quiero las sucursales en la sección de filas. Las sucursales en la sección de filas. Voy a trabajar con los montos siempre en la sección de valores, pero ahora no quiero las sumatorias. ¿Sí? ¿Esa tabla dinámica qué me está mostrando? Bueno, los montos de todas las sucursales. De Colinas, de Delicias, de Magnolias, Maracaibo y Veraneras. Pero no quiero la sumatoria. Entonces, en el área de valores, usted puede determinar qué tipo de función aplicar para los valores, para los datos que tienen valores numéricos, valga la redundancia. ¿Sí? En el área de valores, yo selecciono, ¿verdad?, la columna, donde hay datos numéricos, montos, totales, sumatorias, un cálculo. Hago un clic y aquí pues yo puedo o quitar el campo que ya está asignado o configurar el campo de valor. ¿Cómo es eso de configurar el campo de valor? Bueno, entonces ahí yo puedo determinar porque no quiero una sumatoria, yo quiero un promedio de los montos. Entonces, hago clic acá en configurar campo de valor y voy a seleccionar una de las funciones estadísticas que Excel me ofrece acá en lo que es el área de tablas dinámicas. ¿Qué tipo de función usted necesita o qué tipo de función pues son las que Excel pues le permite a usted crear? Utilizar más que todo dentro de lo que es la parte de tabla dinámica, es una suma, una cuenta, un promedio, un max, un min, producto, contar números, desviaciones, variables, etcétera. Esas son algunas de las funciones estadísticas, estas son las que él ofrece, ¿ya? Bien, en este caso yo quiero un promedio. Un promedio de los montos, quiero que se muestre el promedio de los montos de todas las sucursales. Aceptar. Ahí está. Promedio. Mire, pero ¿cómo sé que es un promedio? Bueno, si usted se va ubicando encima de cada valor numérico, ahí va mostrando, mire. Ahí va apareciendo, aparece como en chiquitito, como, ajá, ahí está la sintaxis. Mire, y pudiese agregar en el área de filtros para saber respecto a los vendedores que están en la colina, en las sucursales, por ejemplo. Bueno, agreguemos. Lo voy a agregar acá. Si yo lo coloco siempre en el área de filas, mire, aquí están, ve. Ah, en las Colinas está Milena Prárraga, en las Delicias Ariel Vázquez, las Magnolias Juan Madrid, pero no me convence mucho. Lo voy a pasar acá a filtros. Aquí me aparecen ya en resumen. ¿Qué sucede si yo elijo Milena Párraga? Ay, Milena Párraga, pues solamente está en las Colinas. Ah, voy a buscar a Alexandra Bonilla. Ahí está. Ella pertenece a la sucursal de Maracaibo. A Cecilia Valle. Ah, ella pertenece a la sucursal de Veranera. ¿Sí? Esto es porque estoy filtrando. No me está mostrando todos los vendedores. Si yo quiero todos los vendedores, bueno, elijo todas. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Por eso es que se le llama dinámica, porque usted, ¿verdad?, tiene la facilidad de mover, de controlar cada uno de los campos y ubicarlos en las áreas que usted considere para visualizar desde otra perspectiva los datos, ¿sí? De una forma más en resumen. En la primera tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy visualizando? Bueno, estoy visualizando
por vendedor. Ese sería mi análisis. Un análisis donde yo visualizo por vendedor las empresas, perdón, estoy visualizando las empresas donde pertenece, ¿verdad?, cada uno de los vendedores que yo estoy seleccionando. Un resumen de los montos. El total de los montos por vendedor y empresa. Y empresas a las que pertenece. El monto, ¿verdad?, por vendedor a las empresas que pertenece. En la segunda tabla dinámica, yo estoy visualizando, en este caso, pues todos los vendedores, el promedio de todos los vendedores por sucursales. Por sucursales. Bien, ¿dudas o inquietudes? Todo bien. Ok, gracias, Yanira. Graciela, ¿hoy está calladita? ¿Dudas? ¿Elisa? Y en un de los casos, digamos que yo me equivoque en la tabla. Ajá. Y yo la quiera eliminar, ¿cómo la elimino? Ah, muy bien. Entonces, acá fácilmente, ¿verdad? Voy a seleccionar esta. Sí, esta es una tabla, pues, normal, ¿verdad? Aquí en este caso dice que no se puede cambiar. Si yo presiono la tecla suprimir, ¿verdad? Me indica que no se puede cambiar parte de lo que es, ¿verdad? Una tabla dinámica, ¿sí? Entonces, pues, vea de que dentro de lo que es Excel, pues, también tenemos por acá arriba, en la parte superior, en el menú inicio, ¿sí? Tengo la alternativa de borrar todo, borrar formatos, borrar contenido, aunque también, ¿verdad? Vea de que desde el momento que usted está acá en la sección de lo que es la tabla, puede quitar, ¿verdad? Aquí de una sola vez los campos, ¿sí? Esta no me la permitió. Y pues puedo elegir también acá borrar, borrar todo. Selecciono pues todo el área y acá borrar todo. Ahora, de la misma manera, ¿verdad? También yo pudiese, en todo caso, actualizar, ¿sí? También es válido en caso, pues, de que acá, en la tabla original, en la base de datos original, aquí, ¿verdad? Por la parte de eliminar una tabla. Ahora, en caso de que a mí me dijeran, Denise, hay que agregar dos vendedores a esta base de datos, hay que agregar más vendedores. Bueno, entonces vamos a agregar acá. Me voy a ir al final. Vamos a crear acá el nombre de la empresa. Por ejemplo, ¿qué? Universidad de las Américas. En caso, pues, de que esté agregando más. Enero, febrero. El monto, 700. Educación. Magnolias, año 2018. El vendedor, Camila Campos. Bien, voy a agregar otro más. Colegio internado. Mes, diciembre. 500. Educación. Las Delicias. Uy. Año 2019. Antonio Plancarte. Muy bien.
Entonces, ¿verdad? Aquí hemos agregado dos registros más, ¿verdad? Bien, entonces acá en nuestra base de datos, perdón, en nuestras tablas dinámicas, al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho, yo puedo poder actualizar, ¿verdad? Actualizar la hoja, ¿verdad? Para que se agregue nuevamente esta información. En todo caso, ¿verdad? Aquí vamos a ir a hacer clic derecho, ¿sí? Opciones de tabla dinámica. Opciones de tabla dinámica. En esta sección de opciones de tabla dinámica, ¿verdad? Yo puedo revisar lo que es la parte del diseño y del formato, ¿sí? Para poder mostrar de qué manera quiero visualizar los filtros dentro del informe. Hacia abajo y luego horizontalmente, que es como nosotros los estábamos viendo, que al hacer clic en la flechita, los datos se desplieguen, ¿sí? Otra alternativa es horizontalmente y luego hacia abajo, pero los tenemos pues de una sola vez hacia abajo. En el caso de totales y filtros, ¿verdad? Me muestra los totales generales de las filas y también me muestra los totales generales de las columnas, en caso de colocar de esa manera u organizar de esa forma los datos. En mostrar, muestra, valga la redundancia, los botones para expandir y para contraer. Bien, en esta parte, ¿verdad? No puedo actualizar mi tabla dinámica. Me voy a ir a configuración. ¿Sí? En esta sección de configuración, ¿verdad? Me muestra las alternativas para poder configurar, en todo caso, los campos que sean con valor numérico. En el caso de suma, cuenta, promedio y max. ¿Sí? Bien. Para actualizarla, está acá la alternativa, actualizar. Bien, vamos a ver si me ha tomado los dos nuevos registros, no me los ha tomado aún. ¿Por qué no me los ha tomado? Porque como no están dentro del rango de origen, ¿verdad? No están, por eso no me los ha tomado. Bien, voy a elegir, ¿verdad? Mostrar lista de campos, que es este botoncito al cual puedo seleccionar, ¿verdad?, los campos para moverlos. Bien, acá en esta sección tengo sección de campo y sección de área apiladas, como deseo que se vayan mostrando. ¿Ya? Y esto es, ¿verdad?, para modificar el panel de la tabla dinámica. Bien. Bien, en todo caso, para poder agregarlos, ¿verdad? Como los datos están fuera de lo que es la base de datos, nos vamos a ir en la parte superior. Tengo, ¿verdad?, la alternativa o se activa automáticamente herramientas de tabla dinámica, ¿sí? Herramientas de tabla dinámica. Aquí es donde nosotros vamos a seleccionar cambiar origen de datos, ya sea para actualizar nuevos datos. Bien, cambiar origen de datos. Cambiar origen de datos nuevamente y aquí es donde yo voy a poder ampliar la selección. ¿Sí? Voy a hacer un clic acá en el botoncito y pues fácilmente puedo volver a seleccionar. Bien, a aceptar. Ahora, si yo aumento acá el zoom para poder visualizar, me parece de una sola vez, Camila Campos y Antonio Plancarte. Ahí está. El colegio internado con el monto. Si yo bajo acá también a todas las vendedoras, vamos a ver, esta también tendría que volverla a actualizar, ¿ya? Cambiar datos de origen y seleccionar una vez más hasta abajo, hasta la fila 27, para que me tome los nuevos valores dentro de lo que es la tabla.
Esto donde lo active, acá, en la sección de herramientas de tabla dinámica. Esta herramienta se activa porque yo estoy sobre la tabla dinámica. Si hago clic acá afuera, mire, automáticamente se desactiva. Bien, ¿dudas o inquietudes? Ok, vamos a la tabla dinámica 2, a la siguiente hoja. Bien, veamos. Voy a dejar de compartir y me colabora, por favor. Gloria, ¿será posible que me comparta su pantalla para que hagamos el ejercicio 2? ¿Es factible? Ok, Iván, ¿es factible que me comparta su pantalla para hacer el ejercicio 2? Ok. Luis, fíjese que estoy todavía en la oficina, por eso solamente estoy como oyente. Muy bien. ¿Lilian? Ahorita. Trate la manera, por favor, de ustedes ya hacerla, para los que están en equipo, háganla, por favor, ahí está la indicación. ¿Me lee, por favor, el ítem, Lilian? Ya puede compartir. Gracias. Bien, ¿qué dice el ítem? Crea una tabla dinámica por empresa que muestre la sumatoria de montos. Ajá. De montos únicamente para el año 2017. Únicamente la tabla de acuerdo a su criterio. Ok, vamos entonces. Vamos a tomar en cuenta esa instrucción. Crear la tabla por empresa. Va a mostrar la sumatoria de los montos solo para el año 2017. Muy bien, checamos. Vamos al menú insertar. Tabla. Seleccionamos el rango y selecciona toda la tabla. En la hoja de cálculo existente, ¿verdad? Sí. Sí, ahí. La puede hacer ahí en J10. Y le doy a aceptar. No, haga clic ahí en la ubicación. Hay que revisar la ubicación. Haga clic en el puntito de color rojo donde dice ubicación. Ahí donde dice ubicación, haga clic en el puntito rojo. En J10 la puede poner. J10. Haga clic en la celda J10. No la voy a cerrar, sino que haga clic en la celda J10. Ahí. J, ahí. Enter. O hace clic en el botoncito rojo para desplegar la ventanita. Aceptar. Vale, muy bien, sigamos la indicación del ítem, ¿verdad? Ahí me dice por empresa. Por empresa. ¿A dónde vamos a colocar por empresa? Hay que analizar si es conveniente que me quede en el área de filtros o es conveniente que me quede en el área de columnas o en el área de filas. José Vladimir, ¿qué opina? En el área de columnas. En el área de columnas. De filas. De filas. Ajá, sí. Porque como dice que es por empresa. Ajá, por empresa. ¿Qué más? Que muestra el total. El año sería en filas también. ¿Cómo, Elisa? Años
ir en fila. Porque pide únicamente para un año. Yo creo que año sería en filtros para filtrar el año 2017. Y este podría ser también. Veamos entonces, llevemos los años al, perdón, el campo año a filtros, porque me está pidiendo únicamente para el año 2017, exacto. Llevémonos entonces los años al área de filtros. ¿Qué más? No, los años. Y la suma en valores. Y la suma en valores. ¿Pero qué campo va a ir en la suma? No sé si sería el monto. Los montos, exacto, los montos en valores. No, los montos en valores. Mueva el campo monto a valores, sí. Porque es la sumatoria. Muy bien. Si gusta, reduzca el panel, por favor. El panel de los campos. Para que seleccione el año 2007, porque le pide únicamente del año 2007, el cual lo vamos a seleccionar a partir del filtro. 2017, perdón, 2007. Ahí está, ¿sí? Entonces, dice una tabla dinámica por empresa que muestra la sumatoria del monto, va a mostrar únicamente el monto del año 2017. Y ahí está. En el año 2017, pues participó el Banco Agrícola, Boda Álvarez de Set y Credomática, si no me equivoco. ¿Sí? Ya pues me da un resumen más exacto, un resumen pues un poco más específico a lo que es la macro base de datos que tenemos pues a la izquierda. ¿Sí? Yo tendría pues que estar revisando, bueno, el año 2017, ¿cuáles fueron los que estuvieron en el año 2017? Estar buscando, ah, bueno, fue el Banco Agrícola, fue empresa X, fue la empresa Y, estar sacando aparte, ¿sí? Estar sacando aparte esta información en caso a mí me la soliciten pues como para un resumen, ¿ya? Muy bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Dudas, Lilian? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, Lilian? No, está claro. Bien, de esta manera, ¿verdad? Es como nosotros damos una pequeña introducción a lo que es la parte de las tablas dinámicas. Hace falta ahondar un poco más en este tema, en lo que es la parte de diseño, en lo que es la parte de gráficos también, ¿verdad? Porque se incluyen. Porque también, ¿verdad? Se incluye la parte de los gráficos, la parte del formato y otra serie de opciones pues que vamos a revisar. Bien, pues nada más voy a checar la asistencia. Creo que me hacían falta algunos. No sé si Lisette ya está. Lisette Marisol. No, ¿verdad? Okay. Doris Elisa. Doris. Presente. Ah, va. Que le había puesto cero. Ah, pues sí. Vaya, muy bien. Ok, señores, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Nos estaríamos viendo, Dios mediante, el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.